Les voy a ser muy sincero, chicos. Hoy día quería salir a hacer cosas porque llegué temprano, tipo 4 de la tarde, y dije, bueno, tengo tiempo para salir y hacer un par de tours, o caminar, o manejar bicicleta, o hacer cualquier cosa, movilizarme por la ciudad para conocer un poquito más. Pero no, parece que esa agua de ahí es mi peor enemigo, porque la cámara no resistiría. Voy a dormir en unas horas, mañana temprano voy a salir a comenzar a recorrer, a hacer time lapses, a mostrarle toda la ciudad, a explorar todos juntos estas cosas, chicos. Hoy ya no va a pasar nada, nada, absolutamente nada, pero mañana sí. Bueno, ahora sí, ya estamos al día siguiente. Hoy día supuestamente hay 70% de probabilidad de lluvia. Le tengo mucha fe al día, está un poquito despejado, un par de nubes negras por ahí. Pero lo primero que quiero mostrarle es el lugar donde me estoy quedando. Estoy pagando $6 y el lugar es espectacular. Miren, miren lo que es. A ver, vamos a comenzar por la parte de afuera. Busqué en internet para quedarme aquí en Kanchanaburi. Quería buscar un lugar, un poco quemado, quería buscar un lugar tranquilo para poder trabajar, digamos, y aparte hacer cosas en la ciudad y que esté cerca de todo. Y encontré este en Agoda. Este es una especie de bungalows. En las fotos se veían así, pero yo pensaba que no iba a ser tan increíble o espectacular como está haciendo ahorita. Son como pequeños bungalows o casitas, que cada uno es un cuarto. Cada uno tiene diferente color, lo que hace, digamos, más colorida tu estancia. Y además está a $6 la noche. Es impresionante lo que puede, digamos, pagar aquí en Tailandia por cuartos como estos. Lo único complicado es, digamos, que hacer tan barato tienes que sacrificar algunas cosas para que el precio sea adecuado a tu bolsillo. Y aquí no hay aire acondicionado, así que se sufre un poco en días calurosos. Estos dos días han estado lloviendo, así que han estado un poquito fríos, y con el ventilador que tengo aquí es suficiente, la verdad. Mi computadora no ha sufrido la calentura, así que ahora estamos perfectos. Y ahora les voy a explicar por qué vine aquí a este pueblito que se llama Kanchanaburi. No sé si lo he hecho bien, lo he practicado toda la noche para que este video me salga, digamos, lo más cerca perfecto. Pero primero vamos a comer. Pero antes de comer les quiero explicar por qué vine aquí a Kanchanaburi. Kanchanaburi es una ciudad que está un poco al oeste de Bangkok, a 2 horas exactamente. Bueno, y a mí me tomó 2 horas llegar aquí. Y es muy famosa porque tiene mucha historia de guerra. Japón utilizó esta base aquí entre Bangkok y Rangón, que era la antigua capital de Birmania, para construir un ferrocarril que cruce de capital a capital, así poder comunicarse, transportar bienes, transportar armamento, transportar cosas en la guerra de la Segunda Guerra Mundial contra los británicos. Así que aquí todavía puedes encontrar mucha historia sobre esa guerra, la Segunda Guerra Mundial. Hay un par de museos que están muy interesantes. Hay un puente que fue reconstruido, porque fue destruido primero por los británicos, pero fue reconstruido por Japón como regalo a Tailandia, disculpa de lo que pasó en esa Segunda Guerra Mundial tan desastrosa. Una réplica exacta del puente original. Y aparte también se puede tomar un tren que cruza ese puente para una ciudad que se llama Nantok, que hay también otro museo de guerra donde hay muchas más historias sobre los prisioneros de guerra, cómo se construyó el puente, cuántos esclavos o prisioneros de guerra usaron para construir el puente, cuánto se tardó, cuánta gente murió en las construcciones de ese puente porque fue, digamos, en situaciones deplorables e inhumanas. Así que esta ciudad se nota bastante interesante. Así, y mañana, hoy día voy a hacer todo ciudad. Mañana voy a hacer una catarata que está bastante bonita y que tengo que ir muy temprano porque dice que va mucha gente, muchos grupos de chinos. Así que este viaje, creo que uno de mis retos más grandes no va a ser conocer, sino va a ser esquivar a los grupos gigantes de chinos. Lo que me ha sorprendido de aquí también, este pueblo, es que es bastante más relajado que Bangkok, digamos, para estar tan cerca, pero que hay mucha vida nocturna, hay muchos bares, hay mucho señor de la tercera edad con thais muy jóvenes, pero no me esperaba esto, me esperaba un lugar mucho más tranquilo. Es tranquilo en general, pero esa parte me sorprendió un montón porque normalmente no veo tanto así, salvo que en ciudades grandes. A diferencia de Bangkok y todas las ciudades tailandesas que he estado, el transporte de aquí es algo nuevo, la verdad, porque no es un tuk-tuk, no es una moto, no es un taxi, es como una especie de moto transformada que le han puesto como una especie de
espacio al lado para que quepa más gente. Bastante inteligente igual. Diferente. ¿Ustedes han sentido engañados alguna vez por Google Maps? Bueno, me acaba de pasar que yo pensaba que era mucho más cerca del camino, pero estoy caminando media hora y no llego a ningún lado. Bueno, finalmente encontré el museo. Es un museo muy pequeñito, pero tiene un par de cosas interesantes que al entrar nomás te muestra como parte de un ferrocarril antiguo y tiene un auto arriba. No sé qué hace el auto ahí. Y las banderas de los prisioneros de guerra también me parece. ¿Qué? Aquí está. Hay un par de cositas a la entrada interesantes, pero todavía no he visto lo mejor, que parece que está por venir. La verdad que este museo es muy pequeñito y no tiene muchas cosas para ver, solamente un par de un helicóptero, un avión y en la entrada de ferrocarril antiguo, pero la vista que tiene aquí es muy bonita. Tiene el río al costado y el puente ese de la Segunda Guerra Mundial, que bastante vale la pena, que ahorita me voy para allá para caminarlo y quiero ver cómo está construido. Si quieres saber de historia, este museo es bastante interesante, pero lo que pasa es que no hay gente y es lo mejor porque puedes caminar, tomar fotos y hacer absolutamente todo sin tener que pedirle permiso a nadie. Yo pensaba que esto era un muñeco de cera, pero es de verdad, es un señor de verdad, creo. Hi. Hi. Hola, igual. Creo que se molestó conmigo, porque yo quería saber si estaba vivo, nada más, le dije hola. Yo que no quería la lluvia, ahora el sol está quemando un poquito. No camina ni 5 minutos del museo de guerra y 2 minutos máximo está la entrada del ferrocarril donde toda la gente está caminando para cruzar a otro lado. Y esa es la vía del tren más famosa de aquí porque fue construida por prisioneros de guerra. Así que ahorita voy a ir para allá a caminar. Este lugar está lleno de comercio, restaurantes, tiendas de souvenir, absolutamente todo. Así que si vienes sin comer por aquí, vente por aquí, que aquí ya absolutamente no te va a faltar nada. La verdad que el recorrido no es tan largo, no sé, será más 500 metros más o menos y tiene como paradores al costado para que pueda descansar o para ver las vistas acá de los lados, así que está bastante bien construido aparte, no se ve como si fuera un puente de Segunda Guerra Mundial, se nota que lo han remodelado bastante bien y lo demás es que está orando mucha gente felizmente y todo el mundo recorre todo, así que está como que la segunda mitad del puente está vacío y lo puedes caminar tranquilo, solito. La verdad que llegas al final y no hay absolutamente nada más. Hay más vías del tren y casitas, restaurantes, pero nada más interesante me parece. Aquí terminó el tour en esta parte de la ciudad. Ahora creo que voy a volver para ir al museo que está dentro de la ciudad y al cementerio y a todo lo que hay por allá. Creo que voy a hacer eso. Sí. Lo hizo. A ver si se puede ir a casa. Ahora sí, estoy cerquita del cementerio. La verdad que me quedé ahí hablando con dos españoles. Muy buena onda, casi me rompo la cabeza. Y se me pasó el tiempo y me olvidé que tenía que seguir con el día. Así que estoy cerquita del cementerio, estoy al frente de hecho. Y es un cementerio que ellos me contaron justo, me dieron las ganas más de venir para acá. Que está muy bien cuidado y que tiene muchas cositas interesantes. Así que voy a dar una vueltita por aquí y a ver qué nos ofrece el cementerio de guerra aquí en Kanchanaburi. Creo que lo dije bien de nuevo. Creo que lo dije bien. Hey. Hey.
Ya estoy adentro y ni siquiera me di cuenta que estaba adentro, la verdad. No hay una entrada, no hay seguridad en la puerta que te diga, oye, aquí está el museo, o no sé, el cementerio al menos. Pero sí, ya estoy adentro y ahorita voy a comenzar a explorar el cementerio y mostrárselos en completo. Pueden ver, la mayoría está en japonés. La mayoría de cositas están en japonés y algunas están en Thai. No sé qué. Ese es el año Thai, además. No está en el año de nosotros, creo. No sé si son prisioneros japoneses o son prisioneros, digamos, australianos o británicos que Japón les hizo el tributo haciéndolo estos. La forma de la tumba, mire, tiene como una parte, un altarcito para poner a las ofrendas, yo supongo. Donde va el nombre, un pequeño dibujo de la parte delantera, y aquí tienen como un jardincito en la parte delantera, en la parte de arriba de la tumba. No son tumbas convencionales, digamos. Este cementerio es muy diferente a todos los cementerios que he estado en mi vida, la verdad. Primero, que las tumbas son altares prácticamente. Esta es la parte más nueva igual. Y lo otro, que todo está escrito en japonés, así que yo creo que los japoneses, sigo insistiendo, que lo construyeron, bueno, creo que por historia lo construyeron, porque lo estaba leyendo, para dar tributo a los prisioneros de guerra de ese tiempo. Y este templito, o no sé qué cosa que parece gigante de ahí, que no me puedo acercar porque están los perros ahí abajo. No sé qué es, eso es lo que quisiera saber, porque es el más grande de todos y parece como una mezquita más que un templo, así que... ¡Ole, ole, ole, amigo! ¡Hola, amiguito! ¿Qué haces en un cementerio, loco? Te van a agarrar los... Te van a agarrar los fantasmitas. Ok, actualización, me equivoqué. No me equivoqué de cementerio, me equivoqué de parte del cementerio. Esta parte es la que está súper arreglada y a la que quiero entrar ahorita, solamente que falta 10 minutos para que cierre. Voy a ver si me deja de entrar y a explorarlo en 10 minutos, a ver qué se puede hacer. Eso es lo que le decía. Este sí es el lugar de los más de 6.000 personas que están enterradas aquí. Son casi 2.000 holandeses y 5.000 y británicos, Commonwealths, británicos y australianos. Aquí están enterrados más de 5.000 de ellos y casi 2.000 holandeses. Y la historia que te cuento acá es bastante fuerte. La verdad que el otro cementerio no sé de qué era. Y no sé si se puede entrar también. Estoy viendo a ver si alguien me dice algo, pero no, estoy caminando por el medio del cementerio y nadie me está gritando nada, así que yo supongo que se puede entrar a caminar. Lo que no hay, no hay mucho que ver, solamente es un cementerio muy parecido a los que hay en Perú, que es los nuevos que hay, que son Tumba de la Tierra. Después nada más, lo que sí está muy bien cuidado y es muy lindo de acá. Y un pequeño altar con ofrendas que dicen que se fueron pero nunca serán olvidados. Y la verdad que más que eso, no hay. ¿Recuerdas que les dije que el reto de este viaje era esquivar los grupos chinos? Bueno, esto hoy día tuve éxito porque miren aquí. Acaban de llegar dos buses al cementerio donde yo acabo de salir. Y ahí pueden ver un grupito de chinos. Así que... Hoy día se acabó con éxito, digamos.